información. Ahora vamos con Fernando hasta Santa Cruz. ¿Cuál es el panorama, por favor, en esta jornada también de paro cívico? Hola, muy buenos días, Vani. Así a usted y a todo el país les cuento lo que estamos en el segundo anillo de la avenida, tres pasos al frente, y la verdad que está pacífico, acá está tranquilo. Creo que va a ser una jornada, esperemos y tenemos la fe de que va a ser una jornada mucho más tranquila. Vemos algunos vehículos que están intentando pasar. Vamos a acercarnos también a conversar con las personas encargadas de este punto de bloqueo para consultarles cómo se ha venido desarrollando hasta el momento en esto que ha comenzado el día. Aquí están preguntándole a las personas. Buenos días. Va a pasar la señora con un niño ahí. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Todo bien? Bien. Qué gusto. Bueno, cuéntenos cómo se está desarrollando acá la cuestión. Están pasando algunas personas. Vemos. La verdad que todo está tranquilo. Estamos haciendo pasar a las personas que están embarazadas, a los de hemodiálisis y a la ambulancia, a los periodistas. Todo está tranquilo. Está en modo de bolleo, pero todo está pacífico. No se preocupen. Ahora, ¿cuántas horas están aquí ustedes? Por lo que puedo ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas encargadas por lo menos de este punto. La verdad que estamos hasta máximo hasta las 12 por el abastecimiento, para que puedan llegar a los mercados para toda la ciudadanía. Y lo que importa, pues, que también respeten las personas, ¿no? Porque aquí nos tratan, nos insultan también a nosotros. Tenemos que también tener un poco de conciencia. Sí. Y también el respeto ante todo, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Que prime el respeto para ustedes que bloquean, para los que necesitan pasar también. Señor, buenos días, ¿cómo le va? ¿Está pasando usted de ida a dónde? Estoy yendo a una casita que tengo allá a echarme de nalgas. Que le vaya bien, suerte, ¿eh? Hay que tratar de tomarlo de la mejor manera. Muchas personas también se molestan en los puntos de bloqueo. Más allá de que es una protesta por algo que la ciudadanía considera que es correcto, hay que mantener el buen humor, hay que mantener siempre la educación, ¿no? Exactamente. Ellos tienen que tener un poco de conciencia también, que aquí en los puntos de bloqueo también nos estamos amaneciendo por también proteger la ciudad, ¿no? Bien. Porque uno no sabe también los problemas, los conflictos que uno puede pasar, y más que todo somos jóvenes también que estamos apoyando a la ciudad, ¿no? Es verdad. Tienen que tener un poquito de conciencia y también el respeto hacia todos los que estamos trabajando también. Porque no es para uno, sino es para todos también. Bien, bueno, ahí está. Le hemos dado el micrófono para que también nos puedan contar un poco. Muchas gracias. Y así es lo que esto es lo que se está viviendo. Hay personas que están pasando los puntos de bloqueo, caminando, por más que vengan en motocicletas, otros vienen en bicicletas también, y este es el panorama que se vive de manera pacífica, por lo menos hasta esta hora de la mañana. Esperemos que a lo largo, Vania, de la jornada también continúe siendo así. Señora, buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Va a pasar por allá. Bueno, enseguida vamos a seguir mostrándole también cómo se va gestando el movimiento en este lugar. Las personas están yendo a abastecerse, algunas de ir al trabajo también. Esto es lo que se vive en Santa Cruz. Alma, por lo que podemos ver en Santa Cruz, en esta jornada también de paro cívico, octavo día que cumple en la región oriental, y esperemos que se mantenga así, ¿no es cierto? Que no hayan altercados, que no haya enfrentamientos, eso es importante recordarle a la población.